Dios bendiga sus vidas con abundancia. Les saludo desde la ciudad de Chilliwack, British Columbia, en Canadá, y les traigo una corta reflexión sobre Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34 sobre el afán y la ansiedad. En la vida cotidiana a menudo nos encontramos atrapados en el afán y la ansiedad, preocupaciones sobre el futuro, nos preocupa ese futuro personal, el futuro de la familia, el futuro para los hijos, responsabilidades laborales, incertidumbre financiera y otros tantos desafíos pueden abrumar nuestra vida. Estas dos palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para que tengamos en cuenta de no caer en ellas sobre el afán y la ansiedad están relacionadas con la inquietud o deseo intenso en nuestra vida. Observemos su definición. El afán. El afán es anhelo, deseo, aspiración, pretensión apetencia, ambición, codicia, vehemencia, determinación, decisión, voluntad, actividad, ardor, interés, esfuerzo, ahínco, trabajo, brega. Y la ansiedad se define como desasosiego, intranquilidad, zozobra, angustia, congoja, tesazón, inquietud y preocupación. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ofrece una perspectiva transformadora ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Y dice así la Escritura. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En esta corta reflexión Jesús nos invita a considerar cómo las aves no siembran y cosechan, pero Dios las alimenta. Si cuida de las aves, pensemos por un momento cuánto más cuidará de nosotros que somos sus hijos. Jesús también nos exhorta a confiar en Dios y a depender de él y no preocuparnos por lo que comeremos, por lo que beberemos o vestiremos, calzaremos, en fin. Nuestra vida está en sus manos y él proveerá para todas nuestras necesidades. bendito sea el Señor, así que amado hermano y amigo, descansa en la promesa. no te afanes por el mañana, enfrenta cada día con confianza, sabiendo que Dios está contigo con cada uno de nosotros. Él es tu padre celestial, nuestro padre y su amor es inquebrantable. por lo tanto, decide abandonar hoy mismo el afán y la ansiedad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y confía en que Él cuidará de ti, de tu casa y de tu familia, de tus seres queridos. Dios es tu proveedor. Recuerda que Cristo viene pronto.